Chan, llegaron ellos, llegan los ponches, mi gente, aquí voy. Gracias a las personas que esperaron mi video, gracias a las personas que siempre están activos, gracias a las personas que lo comparten, que lo ven, lo comparten, me dejan su comentario y me dejan su like. Esos son especiales. Y gracias a los que lo están viendo nuevo, los que son nuevos, muchas gracias. Compártanlo con su gente. Mira, súbeme para tus redes sociales, súbeme para Facebook, para Instagram, para lo que tú tengas, por donde tú quieras, súbelo. Mándalo por tu WhatsApp, tus amigos, por donde quieras, compártelo. Que yo lo que quiero es que lo vean. Porque lo que yo traje hoy yo te voy a demostrar por qué yo soy el mejor analizando un juego. ¿Ok? Entonces, mira, ya la gente de Pueblo Nuevo, este video de hoy, este programa de hoy es para ustedes. La gente de allá, de Luciano Cruz, Miguel Lajara, el Win y el Brigui, pónganse activos y hagan su jugadita para que doblen la curva. Luciano sabe cómo los tickets han caído. ¿Verdad, Luciano? Entonces, ya ustedes saben. Gracias a mi gente Cristo Rey, que siempre están activos. Gracias a la gente que siempre están compartiendo mis videos, mi gente en Venezuela, en Cuba, en Chile, en México, España, mi gente que están allá, que están activos en España, en Alemania, en Argentina. Gracias a las personas que ven mis videos, y aquí en Massachusetts también, en Syracuse, en New York, en Peabody, la gente de Connecticut que también siempre me escriben, y de Miami, mi gente de Miami. Hace unos cuantos días que no veo los mensajes de Miami, pero siempre están activos los cubanos que me ven en Miami. Ok, para el día de hoy te tengo cuatro favoritos de ponche bien analizado para que de eso tú elijas. Y si en tu jugadita te hace falta uno, mira, ¡chan!, coge uno de lo que yo di, porque lo que yo doy ganan, y eso están analizado por el libro. Ok, mira, mi primer favorito es en el juego de las 8 y 10 de la noche. Es Jake Odorizzi, que le dicen el Odo, el pitcher de los Astros de Houston, le va a tirar a Kansas. Yo te voy a decir al final cómo me gusta, pero también te voy a decir por qué. Ok, Odorizzi, 5 ganados, 6 perdidos, 60 ponches en 68 innings que ha lanzado este año. De por vida, 1,055 ponches en 1,111 innings que ha lanzado. En los últimos 7 juegos, 33 innings y un tercio, ha ponchado a 22. El 10 de agosto, 5 innings y le ponchó 3 a Colorado Rockies. El 4 de agosto, 3 innings y le ponchó 3 a Los Ángeles Dodgers. Y el 28 de julio, 5 innings y un tercio y le ponchó 3 a los Marineros de Seattle. En ese lapso, él dejó un promedio de 3 ponches por salida, por juego, como tú decidas, por noche. Él le va a tirar a Kansas, que se ha ponchado hasta el momento 930 veces en 116 partidos que ha jugado hasta el momento. 8.01 ponches por noche, por juego, por partido, como tú decidas. Los Reales de Kansas es el tercer equipo que menos se poncha en todas las grandes ligas. El primero que menos se poncha es los Astros de Houston, Toronto Blue Jays y Reales de Kansas. Mira, esos son equipos que tienen mucho contacto. Ok, Kansas ha perdido muchos juegos, pero sus bateadores tienen contacto. En la ruta, Odorizzi ha lanzado 37 innings este año. Ha ponchado a 34. De noche, el juego es de noche porque es a las 8 y 10 de la noche. Odorizzi ha lanzado 45 innings y un tercio. Y ha ponchado a 41. El 8 de agosto, perdón, en el mes de agosto, ha lanzado 8 innings, ha ponchado a 6. Después del juego de estrella, Odorizzi ha lanzado 21 entradas, solamente ha ponchado a 16. No le ha tirado a Kansas este año. Él tiene 4 ponches en la línea. En sus estadísticas dicen que él no es ponchador, porque en ningún momento ha pasado de 3 ponches. En 33 innings que ha lanzado en los últimos 7 juegos, ha ponchado 22. Él tiene 4 ponches en la línea. A mí me gusta a menos, porque después del juego de estrella, 21 innings, ha ponchado 16. Ok, esa es la primera patica que te di para el día de hoy. El siguiente es en el juego de Cincinnati y Chicago Cubs. Waddy Miley, el pitcher de Cincinnati, tiene un récord de 9-4, 97 ponches en 126 innings que ha lanzado. De por vida, 1,224 ponches en 1,544 innings. En los últimos 7 juegos ha lanzado 44 innings y un tercio. Ha ponchado a 28. El 11 de agosto a los Bravos de Atlanta en 5 innings le ponchó 4. El 6 de agosto a los Piratas de Pittsburgh en 7 innings le ponchó 5. Y el 31 de julio en 7 innings le ponchó 2 a los Metros de Nueva York. En ese lapso, Waddy Miley dejó un promedio de ponches de 3.66 ponches por salida.
Él le va a tirar a Chicago Cubs, que hasta el momento se ha ponchado 1.174 veces en 120 partidos que ha jugado. 9.78 ponches por noche, por salida, por juego, como tú decidas. Odorizzi va en su casa, perdón, Whit Merrifield va en su casa, me quedé con Odorizzi. Whit Merrifield va en su casa y en su casa tiene un récord de 59 innings y 2 tercios, pero solamente ha ponchado a 48. El juego es de noche y en 83 innings y un tercio que ha lanzado, ha ponchado a 64. En el mes de agosto ha lanzado 12 innings y ha ponchado a 9. Después del juego de estrella, Whit Merrifield ha lanzado 29 innings y 2 tercios y ha ponchado a 21. Y él le va a tirar a Chicago Cubs. Y a Chicago Cubs, él le ha lanzado 16 entradas y solamente le ha ponchado 8. Él tiene 5 ponches en la línea. A mí me gusta menos. Porque si era los Cubs en 16 entradas, le ha ponchado 8. Significa que él va dejando entradas vacías, que no poncha. Mira su de por vida, que son 1.224 ponches en 1.544 innings. Ahí hay 320 innings que él no ha ponchado a nadie. Contra los Cubs, la mitad del juego, que son de 16 innings, solamente le ha ponchado 8. Eso significa que va dejando innings vacíos, que él no poncha. Y dice que tiene 5 ponches. A mí me gusta menos. También de noche, en 83 innings y un tercio, solamente ha ponchado 64. Hay 19 innings de diferencia que él no poncha. En su casa, 59 innings y 2 tercios, 48 ponches. Hay 11 innings de diferencia y 2 tercios que él no poncha. Y en el mes de agosto, 12 innings, ha ponchado 9. Eso significa que hay 3 innings que él no poncha. La mejor opción es a menos de 5. Esa es la segunda patica que te di. Eso se llama analizar un pitcher por el libro, cuando tú lo quieres jugar a más ponche, a menos. Eso se llama un análisis completo sin desperdicio, ¿ok? Si no es así, entonces tú me dices, ¿qué le faltó? ¿O qué te gustaría que yo le agregue a ese análisis? Porque eso se llama un análisis a la perfección para un pitcher. Ok, el siguiente es Cal Quantrill, de los Indios de Cleveland, de la tribu, que se va a enfrentar a los Mellizos de Minnesota. Tiene 4 ponches en la línea. Al final te voy a decir cómo me gusta, pero también te voy a decir por qué. Cal Quantrill, 3 ganados, 2 perdidos, 76 ponches en 97 innings y 2 tercios que ha lanzado. De por vida, 196 ponches en 232 innings y 2 tercios que ha lanzado. En los últimos 7 juegos, 42 innings ha lanzado. Ha ponchado a 34. El 11 de agosto a los Atléticos de Oakland en 6 innings le ponchó 5 a mi equipo. El 6 de agosto a los Tigres de Detroit en 7 innings le ponchó 10. Y el 1 de agosto a Chicago White Sox, 6 innings y le ponchó 6. Cal Quantrill en ese promedio de esos 3 juegos dejó un promedio de 7 ponches por noche, por salida, por juego, como tú decidas. Bueno, ¿qué tal? Minnesota, hasta el momento, se ha ponchado 1.014 veces en 118 partidos, 8.59 ponches por noche. Es su promedio. En el día de ayer, Minnesota se ponchó 9 veces. El sábado, Minnesota se ponchó 7 veces. Y el viernes, Minnesota se ponchó 8 veces. 8 ponches por juego y por salida, por partido, como tú decidas. ¿Ves que la estadística no se equivoca? Promedian 8.59 por noche. Para que tú veas que yo soy duro en los numeritos. En la ruta, Cal Quantrill ha ponchado en 40 innings que ha lanzado 31 ponches. De noche ha lanzado 65 innings y un tercio. Y ha ponchado a 48. El juego es de noche porque es a las 8 y 10 de la noche. En el mes de agosto ha lanzado 19 innings, pero ha ponchado a 21. Y después del juego de estrellas, ha lanzado 36 innings y ha ponchado 33. Él tiene 4 ponches en la línea. A mí me gusta más. Yo te voy a decir por qué. En los últimos 3 juegos, él está promediando 7 ponches por salida. En el mes de agosto ha lanzado 19 entradas y ha ponchado a 21. Ha lanzado 3 juegos en el mes de agosto. 7 ponches. ¿Ok? Entonces eso significa que Cal Quantrill a mí me gusta a más contra los Mellizos de Minnesota. Ese fue el siguiente que te di. Ahora voy con el último, pero no más importante. Los Marlins de la Florida, que le van a enfrentar a los Bravos de Atlanta, llevan a Brandon Garrett con un récord de 1-1, 30 ponches en 31 innings que ha lanzado. En los últimos 7 juegos, 31 innings, 30 ponches. De por vida, 38 innings y 2 tercios. Ha ponchado a 38.
poca estadística porque es un pitcher novato. El 10 de agosto a los Padres de San Diego 3 innings y un tercio le ponchó 4. El 5 de agosto a los Metros de Nueva York en 5 innings le ponchó 6. Y el 24 de julio a los Padres de San Diego en 7 innings le ponchó 10. Los Bravos de Atlanta se han ponchado 1,071 veces hasta el momento en 118 partidos que han disputado. 9.07 ponches por noche, por salida, por juego, como tú decidas. Ayer los Bravos de Atlanta se poncharon 6 veces. El sábado los Bravos de Atlanta se poncharon 8 veces. Y el viernes los Bravos de Atlanta se poncharon 7 veces. 7 ponches por noche, por salida, por juego, como tú decidas, dejaron de promedio. Pero estaban jugando contra los Nacionales de Washington, que tienen poco picheo. Y si no, si el picheo abridor del equipo contrario no es ponchador, ellos no se van a ponchar. Entonces, Braxton Garrett, en su casa, ha lanzado 16 innings, ha ponchado a 19. El juego es de noche porque es a las 7 y 10 de la noche. Ha lanzado 21 innings y 2 tercios. Ha ponchado a 22 de noche. En el mes de agosto ha lanzado 8 innings y 2 tercios y ha ponchado a 10. Y después del juego de estrella ha lanzado 19 innings y 2 tercios y ha ponchado a 22. Él tiene 4 ponches y medio en la línea. A mí me gusta más. Ahora te voy a decir por qué. En su casa le ha lanzado 16 innings y ha ponchado 19. Significa que inning y ponchando. Inning y ponchando. En el mes de agosto, en 8 innings y 2 y un tercio que ha lanzado, ha ponchado 10. Significa su estadística que es ponchador. Y después del juego de estrella, 19 innings y 2 tercios y ha ponchado 22. Si él le tira por lo menos 4 innings a los Bravos de Atlanta, él debe andar rondando entre 5 y 6 ponches. Dicen sus estadísticas ahí. Eso se llama analizar un pincher por el libro. Gracias a la persona que ve mi video, a la persona que lo comparten, que se suscriben. Espero que tengan un feliz resto del día hoy. Suerte para ti. Y chequea y presta la atención a esos numeritos que yo te di para que también tú aprendas. Producción, llévatelo.